Qué gusto de que nos puedan acompañar otra vez en otro mensaje de la serie en el estudio de Primera de Corintios. Hoy vamos a hablar de las razones por las que debemos evitar la fornicación. Otro título podría muy bien ser Glorificando a Dios con nuestro cuerpo. Vamos a leer en Primera de Corintios 6, la última parte del capítulo, versículos 12 al 20, y luego iremos a Dios en oración para pedir su bendición. Leemos ahí en la palabra de Dios: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos. Dios bendito, gracias por esta porción de la palabra de Dios que espero, Señor, con tu ayuda nos sirva de recordatorio cada vez que seamos tentados, Señor, a dejar que nuestro cuerpo se enlode, se ensucie, no solamente con hechos consumados de fornicación, sino aún en nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a glorificarte no solamente con nuestro cuerpo, sino también con nuestro espíritu, los cuales, como dice aquí tu palabra, son tuyos. Bendice pues nuestra meditación, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. En el capítulo 5, el apóstol Pablo condenó la fornicación. Luego, al principio de este capítulo 6, hace un paréntesis para tratar el tema de los hermanos que se estaban llevando a juicio ante los injustos. Pero en los últimos versículos de este capítulo que acabamos de leer, ya Pablo retoma el tema de la fornicación y nos da razones convincentes por las que el creyente debe abstenerse de este terrible pecado. Este pecado ha traído mucho dolor y pesar al corazón de muchas personas. Ha destruido familias, ha derrocado a reyes, ha llevado a la ruina a gente famosa, a políticos, a hombres de familia, pastores han tenido que dejar el ministerio porque este pecado es muy difícil de resistir. Pero aquí el apóstol Pablo nos presenta unas razones muy convincentes de por qué debemos resistir esta tentación. Número uno, porque el cuerpo es para el Señor.
Y aquí Pablo presenta algunos argumentos. El primero, que yo llamo el argumento de la permisibilidad, versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, dice aquí claramente que todas las cosas no son lícitas. Y seguramente a usted que me escucha, que quizás tiene tiempo de ser creyente, ha sido abordado con preguntas, ya sea por amigos, familiares, conocidos, que no son cristianos y que nos dirigen a nosotros diciéndonos, de modo que en tu iglesia no te dejan ir al cine, o en tu iglesia te prohíben fumar, o no te dejan beber bebidas alcohólicas. Y nosotros a veces tropezamos en buscar la respuesta correcta acerca de eso. Una buena respuesta es lo que dice aquí Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y como en este caso, como a mí en una ocasión, me preguntaron, bueno, ¿y tú te has embriagado alguna vez? O lo mismo pueden preguntar acerca de otro pecado. ¿Tú has tenido relaciones homosexuales alguna vez? ¿Tú has asesinado a alguien alguna vez? Y la respuesta es, no necesito. Todo lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro derredor y ver los estragos en las vidas de otros para saber que esto no conviene, para usar la terminología de Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Porque nosotros no creemos en el ascetismo. El ascetismo es la ideología que enseña que cuando uno se priva y mortifica uno su cuerpo mortal, de alguna manera se purifica, se santifica, se acerca más a Dios. Y nosotros no creemos en nada de eso. Porque uno pudiera vivir como asceta toda su vida, pero aún así ser condenado al infierno. ¿Por qué? Porque el pecado no está delineado, no está delimitado solamente a pecados de comisión. O sea, no solamente el pecado son cosas que cometemos, que no deberíamos hacer, sino también hay pecados de omisión. Cosas que deberíamos hacer, pero no hacemos. Entonces, el ascetismo no salva. El ascetismo no lleva a ninguna victoria. Es muy loable quizás cuando alguien puede vivir una vida asceta, pero no, ante los ojos de Dios no tiene, la Biblia dice en Colosenses, que las aflicciones del cuerpo no tienen ningún valor contra el pecado. La otra cosa que menciona aquí Pablo es, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Sí, el poder de no querer hacer algo es mayor que el del poder hacerlo. Mire, déjeme darle un ejemplo. En la película de La lista de Schindler, en la que este hombre austriaco liberó a muchos judíos del holocausto a través de su fábrica, Oskar Schindler se codeaba con los líderes nazis. Y en la película hay una escena donde él está con uno de esos líderes que tenían y usaban a los judíos como criados, como esclavos. Y en la escena se ve de un niño, un jovencito de unos 12 años quizás, o quizás más joven, que no había hecho bien una tarea, un trabajo que le habían encomendado, algo así como limpiar los baños, no recuerdo los detalles, pero en esa película se ve como por disgusto este líder
con el que estaba hablando, Oscar Schindler, tenía determinado en su mente que lo iba a matar. Entonces esperó a que el niño caminara a la mitad del patio, alejándose de la casa, para dispararle y matarlo. Y mientras él se preparaba en eso, Oscar Schindler le dijo: el verdadero poder consiste no en que tú puedes matar a este niño, sino en el que, pudiendo hacerlo, resistes y no lo matas. Vas a tener más poder al escoger no hacerlo cuando puedes hacerlo que si no tuvieras el poder para hacerlo. Y hermanos, esto es una gran verdad en la vida espiritual. Y esto es lo que puntualiza Pablo aquí. Sí, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no quiere decir que me voy a arrojar y dejar llevar por mis deseos a hacer todo lo que yo quisiera hacer, porque puedo ver claramente que no es conveniente y no debo dejarme dominar por ello. Es como la diferencia que hay entre un rico y nosotros. La diferencia es que nosotros gastamos lo que no tenemos, y los ricos que tienen no gastan su dinero. Pueden gastarlo, pero no lo hacen. Y nosotros que no lo tenemos, a través de tarjetas de crédito y endeudarnos, vamos adquiriendo cosas que realmente no podemos tener, no deberíamos tener, y nos mete en problemas. Los ricos no compran aunque pueden, y nosotros compramos aunque no podemos. En cuanto a la fornicación, es más que no fornicar porque no puedo, debe ser no fornicar porque no quiero, y eso tiene más valor, y eso delante del Señor es la actitud de honra y de reconocimiento del señorío de Dios en nuestra vida, porque no queremos lastimarlo, porque no queremos dañarlo. Como aquella jovencita que sus amigos insistentemente la invitaban a ir a centros nocturnos, a andar en antros en altas horas de la noche, porque tenía un padre muy estricto. Y en una ocasión, uno de ellos insistiendo, le dijo: ¿qué pasa? ¿Tienes miedo de que tu papi te lastime si vas con nosotros? Y la respuesta de esta jovencita arroja mucha luz en cuanto a este asunto. Dijo: no, no tengo miedo de que él me lastime. Tengo miedo lastimarlo yo a él, sabiendo que él no aprueba eso y no me enseñó eso. Y ese es el argumento para nosotros querer servir al Señor. El cristiano carnal, de los cuales ha hablado Pablo en el capítulo 3, él no piensa en agradar al Señor, piensa en agradarse a sí mismo. Y cuando nosotros quitamos nuestra vista del Señor y pensamos en lo que nos va a producir un placer momentáneo y no consideramos el daño que nos pueda traer más adelante, y pensamos solamente en el placer temporal que nos va a producir, somos mezquinos, somos egoístas, somos carnales y no pensamos en cómo va a lastimar eso a nuestro Dios. Luego viene el argumento de la compatibilidad, versículo 13. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como las otras destruirá a Dios. Sí, las comidas son para comerse. Y quizás el vientre está hecho para eso, porque podemos ver cómo se va inflando con el tiempo cuando se llena el vientre con muchas viandas.
Pero el argumento aquí es que aunque hay una cosa para la otra, no obstante, el cuerpo no fue hecho para la fornicación, no es para eso. El cuerpo humano fue diseñado con una necesidad que se puede satisfacer de placer sexual de una sola forma legal y que honra al Señor, y eso es en la santidad del matrimonio. Fuera de eso, cualquier otro placer sexual, fuera del contexto que Dios ha marcado, está saliéndose del patrón de Dios, no es aprobado por Dios y va a traer consecuencias. Pablo usa este ejemplo. Así como hay cosas hechas unas para las otras, definitivamente el cuerpo no está hecho para eso. Y nos da la esperanza en el versículo 14, porque dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Sabiendo Pablo, y de esto va a hablar más en el capítulo próximo, que el don de continencia no cualquiera lo tiene. Y mejor, dice él, es casarse que estarse quemando. Pero aún los casados somos víctimas, somos acosados por la tentación. Y por eso muchos aún casados caen en la fornicación y en el adulterio, deshonrando sus propios cuerpos, su familia, su esposo, esposa, según el caso, a Dios. Y trae grandes consecuencias, como ya dije. Pero en medio de todo eso, Dios está aquí listo para tendernos la mano cuando sentimos que nos hundimos en el fango de la tentación. En segundo lugar, debemos evitar la fornicación porque el cristiano está unido con el Señor. Mire, el argumento de los miembros, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Los cuerpos de los creyentes ya le pertenecen al Señor. Todo, todo le pertenece al Señor. Incluso antes de ser cristianos, nuestra vida, nuestros talentos, dinero, familia, posesiones, habilidades. Todo realmente le pertenece a Dios, pero cuando venimos a Cristo y le aceptamos como nuestro Salvador, estamos reconociendo ese señorío y ahora estamos voluntariamente concediendo ese señorío a Dios en nuestras vidas. Entonces, con mayor razón, ahora ya como cristianos, necesitamos recordarnos a nosotros mismos que nuestros cuerpos ya le pertenecen a Dios, ya le cedimos los derechos a Dios voluntariamente. Y no se deben arrancar nuestros miembros para ser los miembros de una ramera. Porque aquí presenta el argumento de la unión física en el versículo 16. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aquí hace referencia a Génesis 2:24, donde el Señor dijo que el hombre dejará a su mujer y serán los dos una sola carne. Entonces, en la fornicación lo que ocurre es que al consumarse una relación sexual, la persona que comete este pecado está fusionando, está uniendo su cuerpo con el de una ramera o con la persona con la que está cometiendo la fornicación. Entonces, la mejor estrategia es mantenerse unido al Señor, porque al unirse a Él, versículo 17, un espíritu es con Él.
Y la fortaleza espiritual es entonces más fuerte que la física. Por eso usted como creyente quizás hasta piense que el pastor a quien usted escucha constantemente, que predica sobre su andar con el Señor, que predica sobre hundirse, empaparse, saturarse de la Biblia, pasar tiempo con Dios en oración, para fortalecerse en Dios. Piensa que ya el pastor lo tiene harto con este asunto de la oración, del devocional, de pasar tiempo a solas con Dios. Pero hermano, eso es lo que fortalece a un cristiano. Enséñeme usted un cristiano carnal, débil, que cede a toda tentación, y le voy a enseñar un cristiano que ha descuidado su andar con el Señor a solas. No estoy hablando que deja de ir a la iglesia o que deja de cantar en el coro si es miembro del coro, o que deja de hacer alguna de sus funciones en la iglesia. Estoy hablando de su andar con el Señor. Y lo mismo le puedo asegurar, que el pastor que cae en pecado ha sido porque en algún momento descuidó su vida espiritual, su andar personal con el Señor. Ni los pastores somos exentos de eso. Porque no es posible tener victoria espiritual, andar con el Señor y caer en pecado. Y al contrario también es cierto, no podemos estar alejados del Señor, vivir una vida independiente de Dios y esperar tener victoria cuando venga la tentación. Un magistrado famoso en Kentucky, de nombre Tom Marshall, él empezó un movimiento sobre la abstinencia. Y él dio un discurso en una iglesia, y en esta iglesia le ofrecieron la ayuda espiritual, la ayuda de la iglesia, y él dijo, no, mi movimiento no va a tener nada que ver con la religión. Nosotros vamos a poder vencer el alcoholismo sin la ayuda de religión, que la religión se quede en las iglesias. ¿Sabe cómo terminó Tom Marshall? Él murió pobre, con ropa donada de la caridad de los cristianos, del cristianismo que él menospreció. No se puede tener éxito espiritual sin la ayuda de Dios. Aún el Señor Jesucristo, lo vemos en el Getsemaní, cuando sudaba como grandes gotas de sangre, rogando al Padre, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Cómo pasó la noche anterior el Señor Jesucristo? La pasó en oración. ¿Recuerda cuando pecó Pedro? Que vino el Señor y los halló durmiendo tres veces. ¿Y qué pasó al día siguiente de que Pedro y los otros discípulos no pudieron pasar una hora velando en oración? Al día siguiente fue el día que Pedro negó al Señor y lloró amargamente. Tercera razón, no debemos caer en la fornicación, porque el cuerpo del cristiano no le pertenece a él. Nuestro cuerpo no nos pertenece. El pecado de la fornicación es el único pecado que se comete contra uno mismo, dice el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y note que dice huid. El problema de los que han caído en la fornicación y en el adulterio es porque se quedan ahí parados a ver si pueden resistir la tentación.
Pablo exhorta, encomienda al cristiano aquí, dice, huid, huid, quiere salir, quiere decir salir corriendo, huyendo. Porque cuando cualquier persona, y no solamente un cristiano, cualquier persona le da más atención a otra persona que a su pareja, y permite coqueteos, y permite acercamiento, y permite favores, esa persona está propensa a cometer ese grave pecado. Hace tiempo leí, no recuerdo, el caso de un hombre trabajador. Tenía que tomar el subway, el metro, en Chicago para ir a trabajar, y había que hacer un cambio, un transbordo en una estación. En una ocasión que él estaba en ese transbordo, él estaba pasando por algunas dificultades y se veía triste. Y en esa ocasión, en la banca donde él estaba esperando su próximo tren para transbordar, está una mujer ahí que observó que lo veía triste y le preguntó. Y él, queriéndose desahogar en alguien, le contó los problemas que ella tenía, que él tenía. Bueno, esas citas empezaron a ser más frecuentes en la misma estación todos los días. Muy pronto esta pareja empezó un amorío, aunque cada uno de ellos tenía su propio cónyuge en casa. Y este hombre abandonó su esposa, sus hijos, por esta mujer. Sí, es una cortina tan delgada para atravesar de lo permisible, de lo santo, de lo que agrada a Dios, a pasar aquel umbral, aquel límite tan sencillo de brincar. Y por eso necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos la fortaleza espiritual que solamente viene de Él. Y aquí la recomendación de Pablo es huid. Huye, no te quedes ahí. Porque además tu cuerpo no es tuyo, es templo del Espíritu Santo. Versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo viene a morar al creyente al momento que uno viene a Cristo, el momento de aceptar a Cristo, lo recibe de parte de Dios. Y entonces, como ya el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestro cuerpo se convierte en un templo. Y este templo no puede ser profanado, no debe ser profanado, debe ser santificado, apartado para Dios. Y no nos pertenecemos a nosotros mismos, termina Pablo con el versículo 20, enfatizando esta gran verdad. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Con qué precio fuimos comprados? Nada más ni nada menos que con la sangre preciosa de Cristo. Un precio muy alto. Por lo tanto, espiritual y físicamente, nosotros le pertenecemos a Dios. Y por lo tanto, la única cosa que nos resta hacer con nuestro cuerpo y nuestro espíritu es honrar a Dios. Porque nosotros, con nuestra vida y con nuestro testimonio, podemos o honrar a Dios o ser la causa de que muchos otros tropiecen.
Yo he aconsejado a tantos hermanos acerca de no abandonar a su pareja, y si se han separado o divorciado, mantenerse en santidad, como lo vamos a estudiar en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Pero ¿sabe cómo me contestan algunos? Pero el hijo del pastor fulano de tal se divorció y se volvió a casar. ¿Yo por qué no? ¿Desde cuándo aquí un pastor o un hijo de pastor representa el modelo a seguir para el cristiano del Nuevo Testamento? No lo es, pero aún así, el punto que quiero enfatizar aquí es que sepamos cómo nuestro ejemplo y nuestro testimonio puede afectar mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Se dice de un joven en Londres, de apellido Carrington, que en una tarde o nochecita por ahí andando con sus amigos en las calles de Londres, iban bromeando, jugando sanamente entre ellos, y vieron que venía una pareja, una mujer flaca, delgada, evidentemente malnutrida, agarrándose de las ropas de un hombre, rogándole que le diera un poquito de dinero porque los hijos no tenían qué comer. La mujer había agarrado a este hombre saliendo de un bar, de una cantina. Estos jovencitos se dieron cuenta de la situación inmediatamente. Era la esposa rogándole a su esposo borracho que si le quedaba algo de dinero, que le diera un poco de dinero para darle de comer a sus hijos. Aquel hombre, con desdén y desprecio le dio un golpe a la esposa y la tiró por allí en el suelo. Carrington y sus amigos se inclinaron, se agacharon para levantar a esta mujer. Y Carrington venía de una familia rica. Y él rápidamente hizo el esfuerzo o el intento de sacar dinero para ayudar a esa pobre mujer. Y mientras lo hacía, miró un anuncio que estaba en la pared de esa cantina, de ese bar, que decía: "Tome cerveza, Carrington". Este joven, que no tomaba cerveza, pertenecía a esta familia cervecera, que era rica, que se había enriquecido vendiendo cerveza, destruyendo vidas y hogares como el de esa pareja. Ese día Carrington juró que él no iba a ser más parte de esa tragedia. Y lo que hizo fue, durante toda su vida, esto fue en el siglo pasado, él donó más de 6 millones de dólares a ayudar familias en esa condición y por el daño que su familia habían hecho por tanto tiempo. Hermanos, ya no nos pertenecemos. Necesitamos pensar si al pecar le estamos haciendo daño a Dios, no pensar en las represalias que Dios pueda tener con nosotros. Necesitamos pensar en las consecuencias de nuestros hechos. ¿Cómo va a afectar a los niños? ¿Cómo va a afectar a otros hermanos de la iglesia? ¿Cómo va a afectar el testimonio de la iglesia en la comunidad? El pecado de la fornicación ha quebrantado muchos corazoncitos de niños. Ha destruido iglesias. Ha destruido pastores. Ha destruido magnates. Ha derrocado reyes y ha traído mucho pesar. Pidámosle a Dios que nos ayude a estar firmes en Él. Oremos. Padre, te pido, Señor, que tú rodees
con tu poder a cada uno de tus hijos, de tus hijas, para que te honremos en nuestra vida, con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son tuyos, Señor. Te ruego que traigas confort y consuelo a aquellos que han sido víctimas inocentes del pecado, de la fornicación y el adulterio. Ayúdanos a honrarte en nuestro pensamiento aún, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Quiera Dios que usted encuentre fortaleza en nuestro buen Dios. Hasta la próxima.